La primer biblioteca que creó Confenalco fue la de la playa, la de Héctor González Mejía, y fue hace 40 años. Lo hizo como un homenaje que se le hizo a uno de los trabajadores que después de salir de una reunión del consejo directivo tuvo una agresión y le dieron muerte en el centro. Y él era un trabajador que junto con los representantes de los demás estamentos de la universidad venía empeñado en crear servicios que pudieran estar siendo demandados por la comunidad afiliada y no afiliada, y uno de ellos era la biblioteca, entonces era un promotor de ese servicio. Hacer memoria del año en el que llegué a la biblioteca de la playa, pues se me hace hoy un poco difícil, pero sí fue en la década de los 90. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Una, porque vivía cerca al centro, entonces digamos que las caminatas por el centro con mis papás eran muy comunes para ir a cine, para ir a comer algo, para recorrer los alumbrados y para ir a la biblioteca. Desde muy joven yo he sentido que las bibliotecas son libros y muchas más cosas. Entonces, ir a la biblioteca, encontrarme con los libros, pues era delicioso. Digamos que el sentimiento era descubrimiento, asombro, algunas veces mucho confort, me sentía como en casa. Para mí la biblioteca de la playa fue, digamos, como un lugar a través del cual conocí muchas cosas. La biblioteca de la playa es un centro cultural. Tendría creo que por ahí unos 18, 19 años cuando empecé a ir a la aldea. Fue a través de un bibliotecario amigo pues, de la familia que trabajaba allá, se llamaba Julián, y empecé a asistir porque me gustaban las recomendaciones, me gustaba la forma como él hablaba de los libros, de las historias, y me enamoré de esta biblioteca. La aldea fue una biblioteca muy especial para mí como lector, como persona curiosa de los libros, como alguien que reconoce un valor profundo en un recomendador de libros, en un promotor de lectura, porque obviamente estas personas siempre están dispuestas a hacerte recomendaciones maravillosas. Llegué a la Biblioteca Pública Confenalco Castilla, ahora Sala de la Lectura, empezando la década de los 90, por una invitación que nos hicieron a un evento que fue un conversatorio sobre la cultura en la zona noroccidental de Medellín. Yo cada que cojo un libro, y en especial estando acá en la biblioteca, me vuelvo un niño. Vuelvo a recordar mis primeros años, las primeras veces que yo iba a una biblioteca, cómo a través de un libro me puedo transportar, conocer otros mundos, acceder a otros imaginarios. Siempre soy feliz, y viniendo acá a la biblioteca a ver otras personas que hacen lo mismo, me voy convenciendo de que es posible transformar el mundo. Entonces es como mi segunda casa, un sitio donde yo llego, cada que tengo una tristeza vengo a transformarla por otra cosa más productiva. Cuando tengo una melancolía llego y la transformo en una alegría. Conocí la Biblioteca Centro Occidental más o menos en marzo de 1996. Yo había venido a vivir a finales de año del 95 y apenas estaba como conociendo personas, amigos, y entre esos pues tenía unas vecinas y me dijeron como no, y si inaugurar una biblioteca, te invitamos, pero era realmente como la manera de hacer amigos. Hicimos como un grupo, yo creo que éramos tantos adolescentes, tantos jóvenes, porque todos teníamos como 16, 17 años. Tantos jóvenes aquí que finalmente hicimos un club de lectura. Terminábamos la lectura aquí en la biblioteca y un grupo de amigos nos íbamos a la casa de alguno a hacer chocolate y a seguir leyendo. Parte de las cosas que me ha regalado la Centro Occidental es ese grupo de amigos que sigo queriendo tanto. Creo absolutamente que una biblioteca puede transformar la vida de una persona. Es más, creo que mi testimonio de vida lo corrobora. Éramos un grupo de 19 amigos, y de esos 19 amigos, 18 hicimos carreras profesionales. Y eso en ese momento, o sea, en el momento que yo llegué a vivir a este barrio, no era posible. O sea, uno no tenía amigos universitarios.
la biblioteca introdujo ese imaginario en el territorio. Al hacer la incursión de Confenalco en la creación de un instituto de educación donde se pudiera atender población que ya no estaba en edad escolar o en edad extraescolar mejor y no habían terminado la educación básica primaria o la secundaria, se les pudiera prestar el servicio. Y se crea el Instituto de Educación, hoy llamado Consuelo Montoya Gil, en la calle Colombia. Y para crear ese servicio, entonces recurrimos a un concepto que se había acuñado desde la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, que eran las bibliotecas público-escolares, para que tuviera ese doble servicio: fundamentar el aprendizaje y abrirlo también a la población para una educación continua. Hoy, ¿qué es lo emocionante de eso? Que se encuentra uno con personas en muy diversos campos de ocupación que dicen que para ellos haber sido usuarios y lectores de las bibliotecas de la Caja les permitió encontrar el rumbo para escoger el ejercicio de sus profesiones. Para mí la biblioteca público escolar es una de las realizaciones intelectuales y de naturaleza cultural más importante que he tenido oportunidad de hacer en el transcurso de la vida al servicio de la educación y la cultura. En el año 2000 le presentamos el proyecto al Consejo Directivo de la Caja con el doctor Gabriel Jaime Arango y se constituyó entonces la Biblioteca Concertada Adida Confenalco, especializada en pedagogía, en didáctica, investigación y cultura. Esta biblioteca ha contribuido enormemente a mi cualificación como docente, como persona y para ser un ser humano mucho mejor con los estudiantes y con mis compañeros maestros. Igualmente pienso que es una huella indudablemente imborrable. Desde niño soy visitante asiduo de las bibliotecas que ha habido en Medellín y cuando se construyó la de Belén, indudablemente tenía que ir. Entonces, desde la época en que fundaron la biblioteca, pues desde que se construyó, he sido visitante asiduo de ella. De los proyectos de las bibliotecas que se hicieron simultáneas a la biblioteca de Belén, yo creo que la que más cercana está para nosotros, para el citadino. Es una arquitectura respetuosa del entorno, respetuosa del usuario. La biblioteca de Belén para mí es parte natural de mi semana de trabajo, de actividades. Yo programo la visita a la biblioteca, me satisface ir a ella. La he escogido entre las otras bibliotecas que hay. Es importante para mí. Yo soy de este barrio, yo soy del barrio Niquía, Los Ángeles, donde está ubicada la biblioteca. Nunca aquí habíamos tenido un espacio como este, ni para los niños, ni para los adultos, ni para los adultos mayores. Esto es un pulmón realmente para la comunidad. Para mí estos espacios son mágicos, son los que definitivamente pueden sacar a los niños y a los jóvenes de esa realidad que está allá afuera tan difícil, tan compleja, con tantas faltas de oportunidades. Entonces estos lugares son realmente los que necesita la comunidad bellanita. Espacios como estos y sobre todo en barrios como Niquía son definitivamente un salvavidas. Un libro, no sabemos en qué momento le puede estar salvando la vida a un niño. No sabemos si en ese momento lo está alejando de un conflicto en el barrio o en su hogar. Entonces, definitivamente estos espacios como esta biblioteca deberían estar en todos los barrios de Becho. Como habitante del municipio de Sabaneta, conozco de su construcción desde hace más o menos 4 o 5 años. Ya cuando inicié en enero del 2016 como funcionario de la administración, la biblioteca ha sido uno de los principales retos que hemos tenido, finalizar su construcción y su posterior puesta en funcionamiento. Pero es un espacio demasiado acogedor, es muy cómodo, invita a la lectura, invita a la tranquilidad, al disfrute. Creo que la población de Sabaneta ha podido disfrutar de un espacio nuevo, es un espacio moderno, donde se encuentran muchísimos recursos, tanto impresos como digitales. Es un lugar muy bueno para uno dedicarse, por ejemplo, a su estudio.
Quiero dar un inmenso agradecimiento a la Caja de Compensación Familiar Confenalco por la Biblioteca de la Playa y por todos los programas, proyectos y otras infraestructuras que le dan al ciudadano la posibilidad de acceder de muchas maneras al desarrollo humano que cada uno de nosotros elija tener, ¿cierto? La aldea hizo por mí muchas cosas y una de ellas fue encontrar el amor por los libros. Entonces, cuando obviamente uno encuentra un espacio donde se siente bien, donde uno quiere volver, lo único que uno siente es gratitud. Creo que esa es la definición que podría dar por este espacio tan bello que me hizo feliz durante muchos años. Hay que agradecerle a Confenalco por mantener abierta la biblioteca por más de 30 años. Indiscutiblemente que el barrio sería otro si no fuera por esta biblioteca. De verdad, para esta comunidad es un regalo invaluable que Confenalco quiera permanecer en este territorio. Entonces, no, toda la gratitud, invitados todos, de verdad, todos los afiliados y los no afiliados a visitar este espacio tan maravilloso. Hay que darle el agradecimiento tanto a Confenalco como a las diferentes juntas directivas del sindicato que han entendido que esta biblioteca concertada de ida Confenalco valió la pena, es histórica y es única en América Latina. No solamente el agradecimiento a Confenalco por este espacio, sino por otros. Por ejemplo, lo que empezó en la Avenida La Playa, la galería de arte que tenía y el papel tan importante de la actividad cultural dentro de la retribución a los afiliados. Que no desistan en este trabajo que están haciendo tan hermoso de transformar la vida de los habitantes de Antioquia y de sus municipios. Quiero expresar un sincero agradecimiento a la Caja de Compensación Familiar Confenalco por este nuevo espacio, un espacio para el aprendizaje, para la cultura. Las bibliotecas de Confenalco, que son no solamente bibliotecas, sino centros de fomento cultural y artístico, de diálogo, de discusión de los problemas sociales, de respuesta para apoyar el aprendizaje de personas con limitaciones, los antioqueños veamos en una caja de compensación como Confenalco una de las grandes fortalezas intelectuales, académicas, sociales y económicas que tenemos instaladas en Medellín y en Antioquia.